y hoy se cumplen 10 años, compañeros, compañeras, del tránsito a otro plano de vida del campeón de la reconciliación y campeón mundial de boxeo, gloria de Nicaragua, gloria del deporte del mundo, Alexis Argüello. Vamos a estar rindiéndole homenaje, ha estado rindiéndole homenaje deportistas, boxeadores, la juventud, y esta tarde vamos a estar todos juntos, no solo recordando a Alexis, sino diciéndole, aquí estamos y vamos adelante, corona tras corona, ganando con el pueblo, ganando el pueblo siempre, victorias de la reconciliación, de la paz, del amor, de la justicia, del cristianismo y la solidaridad en nuestra Nicaragua. Luego tenemos, compañeros, compañeras, también esta semana realizó todas sus actividades la comisión que trabaja desde la Procuraduría de Derechos Humanos atendiendo a las víctimas del odio, del golpismo, atendiendo a personas que tienen todavía problemas de trauma, de salud mental, personas con discapacidad también, realizando encuentros interreligiosos y ecuménicos con líderes que apoyan este trabajo importantísimo de restauración de la sanidad en nuestro país. Tenemos también la elección de Nicaragua en el Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la FAO, nos informa la compañera embajadora Mónica Robelo. Esto fue el día de hoy. Fuimos reelectos junto a otros 7 estados, África, representantes, países de América Latina, de América del Norte, Asia y el Pacífico, Cercano Oriente, Europa y el Pacífico Suroccidental, reelectos como miembros del Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos 2019-2021 en representación del Grupo de América Latina y el Caribe en la FAO.